Hola amigos, bienvenidos a un video más. En este video les estaré enseñando a cómo descargar el fabuloso emulador de emuladores RetroArch. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es irnos a la Play Store. Una vez allí, simplemente ponemos RetroArch e instalamos. Voy a hacer una breve explicación para que se den de cuenta cómo les abriría a ustedes la primera vez que la instalan. Entonces voy a desinstalar los datos para que ustedes puedan ver el procedimiento desde cero. La aplicación solo pesa 114 megabytes. Le damos a abrir. Nos dirá esto, le daremos que sí, ok, le daremos permisos y él comenzará a extraer los datos. Esto demora unos pequeños segundos, esperamos con paciencia. Una vez aquí, tendremos que irnos donde dice cargar núcleo. No tendremos ningún núcleo, entonces le daremos en descargar núcleo y aquí se nos cargarán todas las consolas que están, las arcade, las de Atari, las de Bandai, las consolas Commodore, las Dino, consolas raras para Java. Este emulador está muy completo, NFC. También podemos emular todas las de Nintendo, Nintendo GameCube, DS, Game Boy, Game Boy Advance. También todas las de la NES, NES Famicom, Nintendo 64, Nintendo Pokémon, Nintendo NES, Nintendo NES, Nintendo Mini, las de Nintendo Pocket, también las de la Sega Master System, Sega Saturno, las de Neo Geo, también podemos emular PlayStation, PSP, PlayStation 1, PSP, PlayStation 2 o PlayStation Portable. También podremos emular todo esto. Yo en este caso voy a emular Arcade Name. Entonces bajaré los núcleos que necesito. Ustedes le dan descargar a los que necesiten. Esperamos a que se instalen. Núcleo instalado. Esto demora unos segundos. Después de haberse descargado los núcleos, nos vamos a donde sea cargar contenido. Storage. Bueno, aquí es un poquito confuso. Emulatec. Download. Y aquí ya tendré el juego. El archivo ZIP. Simplemente le daré clic y le daré en cargar el archivo y aquí me pedirá qué emulador quiero. Yo le daré Arcade Name 2000. Como podemos ver, aquí ya comienza a cargar el juego, amigos. Entonces, para insertar un coin, damos select y para comenzar damos enter. Como podemos ver,